Pues vamos al lío, vamos con el nivel 8, empezamos en el campamento. Wilhelm, a esta altura en Revir, estarán preparándose para la batalla, la vigilancia será mínima. En el momento de entrar, Ame, ¿Ricota puede guiarnos por las catacumbas hasta el castillo? Claro. Sugiero enviar una avanzadilla. Allí es altamente probable que haya alguna entrada a la mazmorra que se abra desde dentro. Hay una. Vale, vamos a leer las dos. Piénsatelo, Emil. ¿Qué quieres? Háblame de tu familia. ¿Te estás riendo de mí? En absoluto. ¿Cuánta humanidad más quieres otorgarle a la mujer y el niño que quieres condenar a muerte? ¿Yo? Sí. No lleva a Margaret a Teba. Si no lleva a Margaret a Teba, alguien muy peligroso los matará. ¿Butch? ¿Verdad? He oído historias. Ya te has enfrentado a personas peligrosas y has ganado. Puedes volver a hacer lo mismo. Ojalá fuese tan fácil. Yo creo que nos vamos a tener que enfrentar a Butch al final del juego. Escúchame, Emil. Cuando encontremos a Margaret, acompáñanos a Delfos 3. Ayúdenos a buscar a los rebeldes y dejarlos con ellos y nosotros te ayudaremos a salvar a tu familia después. Eso se encargaría de decírselo a Butch. No llegaríamos a tiempo. Todo el mundo tiene un precio y todo el mundo sangra. Piénsatelo. Esa frase me encanta, la de todo el mundo sangra. ¿Has visto a mi hermana? Oye, ¿por qué nos abandonaste? ¿Qué? Quiere decir, Wilhelm dice que eras de la sensitiva más prometedora de Delfos 3 en años, pero que en vez de ayudar a la causa, te escapaste. ¿Qué va? ¿Qué va a entender alguien que hasta ahora solo había conocido Nova? Mi madre tiene recuerdo de antes de Nova, ¿sabes? Éramos scavengers errantes, y no por eso huye de su deber. ¿Pero a vosotros? ¿Os gusta ser reverde? A mí Emil me entregó a Domi, y Domi me obligó a unirme a sus aprendices. Los sensitivos de Delfos 3 no tienen voluntad, son máquinas, son... No quiero convencerme en eso, no quiero convertirme en eso, antes prefiero morirme. Eso no es verdad, los sensitivos no hacen eso, trabajamos juntos para encontrar la salvación de la humanidad. Y en cuanto os han atacado, ¿habéis salido corriendo? Perdona, Alex. No pretendía decir eso, no pienso que... Olvídalo, ¿has visto a mi hermana? Yo fui hace un rato con Anna. ¿Quieres que te acompañemos a buscarlas? No, ya volverán. Pero gracias, Ame. Vale, pues ahora nos obligará a llevar a alguien, ¿no? ¡Oh! Ame es necesario, tío. ¡No! Creo que este equipo puede estar bien. Vamos a intentarlo. Nivel 8, catacumbas de Rever. Vamos a intentar. A ver si no la liamos mucho como ayer. Que ayer. Los vídeos anteriores la liamos bastante parda, ¿eh? Bastante parda. Tenemos que jugar con un poquito más de cabeza, con un poquito más de talento. Y tranquilitos. Vale, estamos muy lejos. En teoría. Está la pose un acceso directo a la mazmorra del castillo. Este ala posee, ¿vale? Estaba mirando abajo cuántos furgor tenía. Vale, empezamos ya, tío. Ya del tirón, loco. Así sobre la marcha. Vale, monje. Monje. Ahí. Cuatro. Primero vamos a tirar una granadita aquí, ¿vale? Que le haría daño a los dos. Me podría poner aquí en medio para hacerle daño a los dos y no moverme en los próximos turnos. De hecho, lo que voy a hacer. Ese monje fuera. Ese se quedaría a uno. Y creo que no me queda ninguno, ¿no? Sí, me queda el perro. Y voy a... Vale, que el perro no va tan lejos. Vale,
Vamos a hacer una cosa. Vamos a movernos. Tengo que mirar el árbol de habilidades ahora mismo de Ame. Hay congelación, ¿eh? Hay congelación, así que hay que acabar pronto. Mucho se perdió entonces. Hay que acabar pronto con el personal, ¿vale? Porque... porque al tener 3 de congelación, cada turno nos revienta, ¿vale? A ver, los monjes son top rope, que tienen unos arcos top guapos. Vale, hay frío. Vamos a ver. 100% vamos a tirar a este. Al perro no sé si le podría dar. ¡Hombre, Folken! ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa? Aquí estamos apoyando a un estudio 100% español que ha hecho un jueguecillo y la People parece que no apoya mucho, tío. Que no está apoyando nada al juego, tío. La verdad que el juego no está nada mal, tío. Es un XCOM con cierto aire innovador y encima 100% español, tío. Y está recibiendo muy poco apoyo, tío. Muy, muy poco apoyo, tío. Ayer tenía poca gente... Tenía muy poca gente en... Vale, no hay nada. Ayer tenía poca gente. Hoy también, tío. Está a 13 euros en Instagaming, tío. Está 13 euros en Instagaming, tío. Está regalado. Tiene poquitas horas, pero joder. No me digas que está gratis. Que está gratis en Humble. En Humble Bumble. Eso no tenía yo ni idea, tío. No puede ser, tío. Te estarás confundiendo con el comando Quimera, ¿no? Este salió ayer. No puede ser, bro. Ya lo tienen en... Y el dios verdadero cayó desde el cielo rugiendo furiosamente con fuego y rayos porque la labor maldita de los hombres máquina tentaron su tierra y sus artículos corrompieron sus océanos convirtiendo a la humanidad en autómatas. Yo purificaré este reino, dijo el dios verdadero, no con fuego, no con azufre... Y no con tempestades, convertiré a las bestias de la nieve, congelaré el agua que alimenta vuestros campos, lanzaré viento que separaron la piel de los huesos, devoraré el sol, porque yo soy el único y el verdadero rey. Y porque vuestros pecados os garantice el invierno eterno. Y así el mundo se convirtió en una tumba congelada con rincón de la tierra. Vale, es decir, como si todo lo que tenemos ahora fuese porque Dios se enfadó. Él abrió los ojos y entre los estragos vio claro su propósito. Él se convertiría en el arquitecto de la llama, en el constructor del arma. Capítulo 1, el despertar, el libro del nuevo amanecer. Claro, cabrón, claro. En el Humble Bumble estaba XCOM Quimera Squad, que también me lo pasé. Pero este no es XCOM Quimera. Este se llama 1971 Project Helios. Salió ayer y es de un estudio español, de un estudio 100% español, de hecho de Madrid, que ya te digo, salió ayer y tiene muy poco apoyo, tío. Está teniendo muy poco apoyo. Entrada del santuario. Está cerrado, quizá haya una llave por aquí. Vale, ahora tenemos que derrotar a alguien que tendrá la llave. Vale, empezamos a la pelea. ¿Cuántos hay? 4, vale. Vamos a ver cómo lo hacemos, tío. Debilitar, reduce el 50% el daño de ataque, no me interesa. Sangrar, hará 20 daño a una unidad enemiga, la vista de radio de fieles. Vale, vamos a probar esto. Vamos a probar con un monje. Un primer ataque. No te preocupes, es que si me quiere trolear, tú lo tienes permitido, tío. Pero me he rayado, digo, what? Digo, no puede ser que esté.
No puede ser que esté. No puede ser que esté en Humble Bumble, tío. Me hubiera quedado loquísimo, tío. No te preocupes, Falken, tío. Ya te digo, no. Si me troleas tú, no pasa nada, está permitido, tío. Pero me ha quedado súper rayado, digo, no puede ser, tío. Porque si no me lo hubiera yo pillado por Humble Bumble, ya te digo, que me lo he comprado original. Que me ha costado 40 pavazos el jueguecito. Porque me lo he comprado para Play. Ya que así me va más estable, así puedo estar en directo grabándolo a la misma vez. Entonces, claro, entonces es diferente. Vamos a ver, si me pongo aquí. Voy a mover un poquito. No, este es. Es de todo. Ha salido en todas las plataformas menos en Xbox. Ha salido en PC, ha salido en. Ha salido en PC, ha salido en Nintendo Switch. En Nintendo Switch parece que hay algún que otro fallo, que están trabajando en un parche. Y en Play 4, que en Play 4 también tiene algún que otro fallillo. Pero bueno, no está por ahora, no está nada mal. Yo he tenido un par de bugs, se me ha cerrado un par de veces ahí en el directo. Pero está para todas las plataformas menos para Xbox. Que bueno, que está para PC, que al final es lo mismo. Vamos a ver qué hacemos. Eso ha fallado. Yo. Vale, hay frío encima. Tengo que sanar, tío. Tengo que sanar. Vamos a probar. Este moriría ya. Vamos a matarlo. Voy a intentar moverme con este, que no me puedo mover porque me tiene el paso obstruido, pero hasta aquí me vale igualmente. Yo creo que no me matan. Me da, pero no me mata. Puro. El perrillo no hace mucho daño, pero me obliga muchas veces a llevar ciertos personajes que al final no tengo tocho. Vale, me cubro y me queda uno que no lo voy a tirar, voy a esperar a la siguiente ronda. Vale, estoy con guardia. Y el monje me hace daño. Y el enfriamiento ahora. Tengo que acabar. En esta ronda no voy a acabar. Pero tengo que dejarlo todo casi, casi listo, ¿eh? Vamos a ver, ese. Reventado por aquí. ¿50%? No. Vamos a dejar. No sé si a mí no me lo va a matar, tío. Se me va a quedar uno de vida, qué mala suerte, tío. Pero bueno, tenemos una ronda más y ya está, no pasa nada. El problema es que Will. Tendría que curar, efectivamente. Y lo voy a curar bien a Wilhelm. Pero tengo que moverme con. Voy a mover aquí detrás. Voy a matar al guardia. Que tiene así el 100%. Y ahora ya todos focuseamos al monje arriba. Y lo destrozamos. Vale, este no lo va a ver, ¿no? No, efectivamente. Nos vamos al siguiente turno. Y ya focuseamos al monje y listo. Esto va rapidito ya. Vale, me muevo. Todos están medio muertos, ¿eh? Hay que moverse, tío. Me voy a mover porque prefiero que me da Wilhelm, que es como un tanque. Es como el tanque del equipo. Que hago un melee. Se va a quedar en nada de vida.
Y voy a ir con cualquiera ya y lo reviento. Voy con este. Utilizo ya uno. Y tiene que morir, ¿eh? Tiene que morir sí o sí. Vale, la llave todavía... Me va a dar a mí que la llave todavía no la tiene nadie, ¿no? Ni está en el pozo ni nada. No. Tiene que haber un par de peleas más, ¿eh? Seguro. Vale, tiene que haber una llave, pero la llave... Vale, allí hay gente. Y puede que haya fulgor o algo de eso. Aquí hemos vuelto antes. ¿Tirar qué? Hay un documento, tío. No tema la noche, pues la luz de mi maestro me guiará en la oscuridad. No tema el frío, pues el abrazo de mi maestro me calentará durante el invierno eterno. No tema el enemigo, pues la espada de mi maestro herirá a los impíos. Capítulo 7. Oh, ok. ¿Qué te has pedido, tío? A ver, ¿qué te has pedido, loco? Todo el día haciendo gastos. Fulgor. Vamos. ¿Qué es eso? Es una espada, podemos vencerla, pero es muy peligrosa. ¿Es una espada? Pensaba que era una leyenda. ¿What? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? Un momento, un momento, un momento. ¿What? No me gusta mucho la cámara. Eso sí que es lo que... Vale, es que además se llama espada, tío. Podemos intentar debilitarlo y focusearlo. Ah, te digo el conversor, tío. Te vi que te había... Vi que te había petado el eso, tío. Vi que te había petado el convertidor este para hacer el retro, tío. Qué putada eso. Pero bueno, ahora sí te ha llegado. Revientas ahí. Y listo, tío. Me voy a poner aquí. Aunque me puede hacer mucho daño, pero es el tanque y es el que tiene que hacer presión. Tengo que focusear en la espada porque creo, me da a mí, que me va a reventar. Vale, tengo aquí uno cerca, que voy a darle, por ejemplo, ya al fiel con mazo. Vale. Un ataque menos garantizado para este turno. Si sobrevivimos una ronda más... Si sobrevivimos una ronda, tenemos esto hecho. Además, esta pelea era... Vale. Esta pelea era... ¿What? Esta pelea era... aleatoria, ¿no? ¿Cómo se dice? Era secundaria. No, que tampoco me sale la palabra. Realmente no es secundaria lo que quiero decir. Era opcional, joder. No me salía, tío. Era opcional. Así que, a pesar de ser opcional... Me voy a mover aquí. Voy a mover aquí. Porque así, si me pongo todos cercas. Efectivamente. Espero pillar algo extra. Por eso, el hecho de hacerla. La he cagado, tío. La he cagado. Me he rayado muchísimo y la he cagado, tío. La he cagado, tío. Me he confundido con el mangual. Me he confundido, tío. Tengo a los de arriba muertos todos, tío, por la granada esa que he tirado absurda. Con las prisas, tío, me he confundido.
Ya, tío. Hay que aprovechar, como yo digo, hay que aprovechar momentos, tío. Yo, por ejemplo, mañana a las 10 de la noche, tío, voy a estar en YouTube viendo el evento de PlayStation 5, tío. Para quien quiera pasarse por allí, tío, pues echamos un rato agradable viendo lo que se viene, lo que no se viene, si merece la pena, si no merece la pena. Hypeándonos un poco todos juntos, tío, y en fin. A ver cómo va. Vale, ese ni se mueve. A ver cómo va la cosa, tío. La verdad que tengo. Tengo unas ganas, tengo un hype brutal, tío. Vale, esto ya. Vamos a curarnos a muerte, ¿vale? Porque la he cagado yo, ha sido culpa mía. Sido culpa mía antes, tío, que quería curar. Y no hubiéramos muerto ninguno, ni hubiéramos gastado cosas. Pero soy un tarugo. Y lo he gastado sin querer. Sí, parece que viene Resident Evil. Parece que viene Resident Evil 8, tío. Vamos a ver. Esto quitaría 5, tío. Mira, esto quita 5. El perro puede que quite 2. No, esto ya está hecho. Simplemente me da coraje haber gastado fulgor. Porque es muy necesario, tío, para algunas batallas chungas. Y la he liado. Y la he liado ahí gastando fulgor extra. Otro pepinazo más. Y quedaría reventado, tío. Vale. Siguiente turno. Vámonos. Hay muchas cosas. Yo he visto ya un par de filtraciones ahí potentes, Forken, tío, de lo de mañana. Y están diciendo que hay muchos juegos de EA Sport. Yo qué sé, tío. Tengo un hype muy importante para la nueva generación. Tengo un hype muy importante, tío. Tengo un hype muy importante, tío. Hay muchas cosas, muchas posibles filtraciones, tío. ¿100%? ¿Lo mataríamos? ¿No puedo darle? ¿Qué cojones? No me deja, tío. No me deja, loco. Porque está delante el otro, tío. Vale, pues vamos a reventar ese y ya por último reviento al otro, que no pasa nada. Creo que se me va a morir uno, tío. Creo que se me va a morir uno. Creo que sí, ¿eh? Claro, efectivamente. A mí lo que me pasa es que yo. Que yo. Yo cada día, tío. Yo me acuerdo de los cambios de generaciones tipo Nintendo 64, Nintendo Wii, Nintendo Wii U. Yo me acuerdo de esos cambios de Sega Saturn, de. Me saltan hasta las lágrimas, tío. Esos cambios. Fueron cambios muy tochacos, tío. Muy tochacos, tío. Tengo ganas de ver qué nos trae la nueva generación, tío. Vale, ya el cafirita este tiene pinta de que ya, aunque se dé cura. Yo le voy a pegar un melee y me voy a pirar. Pero ojo, hay que tener cuidado con el frío, porque Alina puede. Vale, esto ya está hecho. Vamos a hacer una cosa, le pego un mangualazo, me piro y dejo libre el camino. Para que el perro pueda, por ejemplo, atacar. Ya se muere. Vamos a ver si la espada nos da algo, que como encima no nos dé nada, me voy a cagar en la leche. Recoge tus cuchillos y vete. Vale, la llave del santuario, decía, al final era obligatorio. Era obligatorio, tío. Era obligatorio, tío. No me da nada la espada, tío. Era la llave del santuario. Al final no era pelea opcional, era pelea obligatoria, tío. Era pelea obligatoria. Era pelea obligatoria, tío.
claro, tío. En aquella generación comprábamos consola, tío, de 2 en 2 años, tío. Y no ahora que no. Que lo que nos dicen es, sí, hay que comprarse una, claro, pero hay que comprarse una para pasar de una normal a una pro, a una 4K, a una. Cambia ya de generación, cojones, que sabe de más. ¿Qué hace ahí ese, tío? ¿Qué haces ahí? ¡Hostia, vaya bugueazo! ¡Vaya bugueazo! ¿Qué hace ahí, loco? ¿Qué pasa, Bartor, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué hace ahí, loco? Me ha rayado, tío. Le ha cagado con eso. No lo entiendo. ¿Cómo está Bartor, tío? Las generaciones anteriores parecen que eran como más... llamémoslo no necesaria, tío. Sino que sí había que hacerla sí o sí, tío. ¿Qué coraje me ha dado eso, tío? ¿Qué coño hace allí el Domi, tío? Que se ha quedado rayado, bugueado allá arriba. Sí, tío, Bartor, llegar, cabrón. Se me buguea algo, tío. ¡Una fan! ¿Qué hace, loco? Voy a darle a andar. LOL. ¿What? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, loco. No entiendo nada, tío. De repente ha pegado un salto monumental, ¿sabes? Se ha movido como si no hubiera mañana, se ha teletransportado. Claro, el juego está pulido, pero le faltan algunas cosillas que yo creo que a lo mejor no le han dado a mucha gente testearlo. O hay cosas, hay fallos que son bastante gordos y que creo que se repiten en bucle en esa situación. Es decir, hay ciertos momentos en los que siempre se buguea. Entonces yo creo que parece que no le han dado a la gente, no le han dicho, no han regalado y han dicho, oye, testearlo, tío. Decirnos posibles fallos que podéis ver. Y el juego me encanta, pero hay cosas que es como si no hubieran dicho, oye, pues mira, probarlos y nos contáis a ver qué os parece, porque hay fallos que siempre hay un bug. Por ejemplo, ayer con el Jotun, con un personaje, con un nota que es como un caballo, siempre que se movía, tío, se bugueaba. Siempre, tío. Entonces era un poco raro, tío. ¿Cómo estaba Bartor, tío? Estábamos aquí hablando de la nueva generación, del directo que vamos a ver mañana a las 10 de la noche. Estamos tojipe. Estamos tojipe. Vale, GG. Lo aturdo y se acabó. Siguiente ronda. Nah, aquí hemos entrado solo para darle a un... Aquí hemos entrado solo para, que no es poco, ¿vale? Para coger, vale, un objeto, una lente y para leer un documento, ¿vale? Que es otro capítulo, capítulo 3. Por sus obras, que fueron muchas, el maestro reunió a cientos de creyentes. Les dio 100 espadas y las envió en peregrinaje, en difundir la llama, mi espada, a traer... Vale, es como un... una secta, tío. Vale, la llave, no, la llave estaba aquí delante, tío. Aquí delante, aquí. Aquí sí. No creo que ya termine, ¿eh? No creo que haya terminado ya. Estaba claro que no. Estaba claro que no. Ya nos metemos en un... Hay que pelear a muerte, tío. Hay mucho frío, ¿eh? Hay que coger personajes y focusearlos, tío. Hay que coger, por ejemplo, a uno y focusearlo, matarlo en una ronda. Vale, voy a tirar ahí eso. Y voy a lanzar al perro. Y ya tenemos uno muerto. Vamos a debilitar a otro de los dos. ¿Puedo montar una guardia? No, porque no tengo la habilidad de guardia. Pero aquí puedo debilitar o puedo hacer una herida
que durante 4 turnos haga 2 de daño. Vale, ya creo que no hay nada. No, vámonos. Vale, me va a reventar a Ami. Ah, le quita solo 2, le quita muy poco, tío. Está quitando... ¡Ojo! ¡Ojo que... ¡Oh! Y ahora con el frío muere. Ah, Ami no muere con el frío, efectivamente. Ami es de las que no muere con el frío. Me parece estupendo. Parece estupendo. ¿What? Oh, que no puedo. No le hago daño a... ¿Cómo que no, tío? Me cago en tu nación, ¿eh? Vamos a focusear a este. Vamos a intentar curarla, porque si no va a morir. No, no va a poder morir. Este de hecho es otro espada, efectivamente, tío. No había caído yo. O sea, que no me he dado cuenta de la vida. Debería haber focuseado a este primero, que era una espada. Era una espada, tío. Me va a morir, tío. Me va a morir. Vale, sí hace daño, pero no lo marcaba. Eso es lo que yo quería comprobar. Voy a bajarle el daño a la espada. Ami me va a morir en este turno. Porque me muere. Muere. ¡Se murió, loco! Se muere en este turno. Se muere en este turno, tío. Se muere en este turno y con el frío se me muere también Wilhelm. Vale, me la aturde solo. Se me mueren los dos. Y gasto 10, efectivamente. Pero bueno, que se levanten. Ya este turno está hecho, pero me ha tocado la moral. Porque no me había percatado. Lo que ha ocurrido es que no me había percatado de que era espada, tío. Si me llego a percatar que era espada, lo hubiera focuseado a la espada. No hubiera focuseado al guardia anterior. Ha sido una shit. Un fallo como un castillo, tío. Este se tiene que morir, pero no voy a dejar, no le voy a dar un turno más de placer. Lo voy a matar ya. Lo voy a matar con el perrillo. Ya lo reviento, ya no queda, ya no hay cuartel. Me voy a mover aquí, así creo que puedo curar a los dos. Vale, perfecto. Curo un área. Domi, tío, me encanta este personaje y tiene una mierda de vida, pero nota, es buenísimo, tío. Soy tonto porque podría haber hecho otra cosa. Podría haberme movido, haberlo aturdido y haber ganado un turno free. No, aquí no se pilla experiencia, tío. Ahora explico cómo se consigue aquí, digamos, subida de... Aquí se consigue yendo, digamos, looteando el terreno, vas cogiendo objetos que te sirven para mejorar tu árbol de habilidades. Y ves, por ejemplo, un nuevo equipamiento drenador. Y los documentos que vas recogiendo te van haciendo descubrir nuevas habilidades. ¿Veis, por ejemplo? Mira, tengo disparar, ¿vale? Pues tengo la escopeta recortada. Para mejorarla necesito el cañón de aleación de fulgor y necesito el depósito de fulgor. Si los tengo, lo equipo y se me mejora, ¿vale? Y así pues con todos los personajes. Haz 20 daño a una unidad enemiga a la vista en el radio de 6 y sánate la misma cantidad. Este es muy interesante, tío. Este es muy interesante, tío. Me lo tengo que pensar si cambiarlo o no. ¿Sabes? Aquí hay otro objeto, creo. No. ¿Sabes? Entonces, aquí no hay experiencia. Yo también pensaba que iba a haber experiencia, pero no, no hay experiencia. Eso también me sorprendió. Yo pensaba que iba a haber experiencia y no, lo que hay es... Y hay pelea, ¿no?
Vale. Y la manera de evolucionar aquí es esa, tío. Vale, hay tres. Hay tres. Estamos jodidos, ¿eh? Porque además esta gente... ¡Qué mierda, loco! Me voy a arriesgar, venga. Está gracioso, es una manera diferente pues de mejorar los personajes y de evolucionar, tío. Tienes que lootear un poquito el terreno. Voy a mover un poco. Vale, lo mataría. Lo ideal sería tirarle aquí, que cogería a todos, pero si lo tiro aquí, mato a uno. Así que bueno, si mato a uno, pues un turno de daño que nos libramos. Vale. El perro nos llega, ¿no? No, pero sí le podemos bajar un poco la vida ese, el daño que hace. Hay que darse vida porque... Vida me refiero a prisa porque... Hay que darse prisa porque hay 5 de congelación, ¿vale? A esconder ahí atrás. Y voy a cambiar de turno ya. Vamos a rezar para que no nos haga mucha pupa. Vale, me quita 3. Nada, me puedo curar con Domi. Vale, y se cura con el daño que me hace. Y ese ha bajado la fuerza. Joder, me revienta, tío. ¿Otra vez ataca? ¿Qué cojones, loco? Me lo mata. Me ha matado. ¿Cómo? ¿Cómo que están atacando dos veces, loco? ¿Eso de cuándo, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están atacando dos veces, loco? No entiendo nada. ¿Por qué está atacando? ¿Por qué están atacando dos veces, tío? Joder, tío. Eso es una putada, loco. Me ha reventado, tío. No me jodas que los putos monjes atacan dos veces, tío. Vale, he curado a Aria en vez de curar. Vamos a rezar, tío, para que mueran los dos y solo se quede uno, tío, pero. Una acción, tío. Vale, ahora sí. Qué coraje, tío, de verdad. Me ha dado mucho coraje, tío. Me ha dado muchísimo coraje, tío. Que me hayan quitado y 5 de fulgor por la cara. Espero que se acabe ya la misión, tío. Turno siguiente, vámonos. No tengo nada de fulgor, tío. No tengo nada de fulgor. Encima se cura, tío. Voy a pegar ahora un melee que te voy a reventar. Ahora tiene que morir, ¿eh? Me ha dado coraje, tío. Que me hayan hecho una doble ronda, que me han quitado. El poco fulgor que me quedaba, tío, me lo han quitado. Tengo que jugar ahora con mucho cuidado, tío. Salvo que la salida esté aquí, por Dios. Si no tengo que estar con mucho... ¿Qué es esto, tío? ¿Y hay algo? Ahí sí hay fulgor. Vale, 10, perfecto. Y aquí tiene que haber algo. Vale, no. Tiene que venir algo gordo, ¿eh? Para que me den fulgor ahora aquí a la entrada, ahora tiene que venir algo gordo, tío. Vamos al lío.
Voy a hacerlo de otra manera, tío. Si me muevo aquí. Si me muevo aquí. Y aturdo. El espada no va a poder llegar hasta aquí. Creo. ¿Vale? Vamos a ver. El perro aquí. No, igual, tío. Igual. Aquí hay 100% de ataque o 50% de ataque. O directamente cero. No hay... Ahora mismo no hay... No hay posibilidad de crítico. Ahora mismo no hay posibilidad de crítico. Claro, es que... Hay que conocer un poquito la dinámica, tío, porque... Es complicadete, ¿eh? 100%, tío. Es que se curan, tío, creo. Me muevo aquí. Voy a utilizar mucho lo de aturdir, porque ahora rompo y ataco. Vale. Vale. Vamos a ver ahora. Se queda bugueado, tío. En esta mazmorra se... ¡Hago mi puta madre! ¡Bocado que me he pegado! ¡Ja! Se queda... Se queda... Bloqueado, tío, ahí en el movimiento de la mazmorra. No puedo desbuguearlo, tío. Si lo desbugueo... No puedo, tío. No puedo. No puedo porque si ataco, le quito el aturdimiento. Entonces al final le he perdido. He malgastado... Vale, ataque. Vale, vale, vale. Perfecto, el espada ha perdido. El espada ha perdido el ataque, creo, ¿eh? Y el monje se queda ahí en guardia, que no me interesa, no me importa, me da igual. Tendría que... Vamos a ver. Vale, rompo el escudo. Espera, porque... Porque el perro sí puede atacar ahí. Vamos a hacerlo, a ver. No llega, tío. ¡Ah! No llega, tío, por uno. Uf, qué mala suerte, tío. No llega por uno, tío. Mala suerte, joder. Pero bueno, voy a matar a ese monje. Vale, se ha bugueado el perro. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ah! ¡Que me lo como todo! ¿Pero qué haces, loco? ¡Ah! No puedes atacar, no puedes jugar más. Me he bugueado. ¡Ah! ¡Ah! Ya me he bugueado. Ya está, ya está. Ya se me ha pasado. Ya se me ha pasado. Se ha quedado todo bugueado, tío. Esta mazmorra no va muy fina, tío. Tengo dos opciones. O esta, que puede ser la más indicada. Me cura a mí mismo, que es una gilipollez. Vale, la espada se tiene que mover. Y ahora viene lo que a mí me preocupa, tío, y me raya. Yo hago esto.
Y hago contraataque. Pero hago contraataque y me va a atacar dos veces. Que al final es lo que yo, lo que a mí no me gusta. Vale, la espada se mueve. Uf, se mueve un huevo. Se mueve y me da a Domi. Dos. El monje, dime que me ataca a mí, por favor. Y lo que no me gusta es eso. Si me ha atacado, contraataca del tirón. No haga que me ataque dos veces para contraatacar. Y ahora es cuando contraataca y el monje muere. Pero ya he tenido que atacar dos veces, tío. En el primer ataque tú contraatacas. Y ahora ataca otra vez a Domi y me lo mata, tío. Muy mal. Muy mal ese tío del contraataque. Tengo de sobra fulgor, tío. Tenemos que hacerlo perfecto. Es decir, no te voy a decir que en esta ronda tienen que morir ya, pero... Me voy a mover aquí. Voy a mover a Domi. Voy a curar a los dos. Sí, sí, esta ronda... No. Tengo que... Esta... Vale, aquí sanamos a todos. A los dos. Esto es lo principal ahora. Curar. Y ya tenemos ahí uno medio reventado. Vamos a ver. Este tiene que morir. ¿Vale? Este muere. Ahora focuseamos todo a espada. Que tiene que moverse para atacar. A ver si no se queda loco otra vez el perro. Y lo debilito. Y después en el siguiente turno espero que Ame me ataque. Espero que aquel monje se mueva. Voy a hacer una cosa, tío. Voy a tirar contraataque. Porque si por casualidad viniese a atacarme a Wilhelm, por lo menos lo tengo ya hecho. Vale, se acabó. Vamos a esperar. Vale, va a atacar a... Lo sabía. Y me parece perfecto, me encanta. Porque yo estaba guardando la habilidad de ahora para eso mismo. El monje ese de los huevos no quiere venir. No quiere venir y es que me toca la moral. Vale, tiro esto. Hay que darse vida porque el frío ya nos mata, ¿eh? En esta ronda. En esta ronda que viene el frío nos mata. Es decir, tenemos dos turnos para reventar. Lo que pasa es que el espada tiene muchísima vida, tío. Voy a tirar aquí la granadita. Voy a necesitar este turno y otro más. Voy a moverme. Realmente me voy a mover aquí para intentar, en la inteligencia artificial, intentar mover al monje. Tiro esto, lo aturdo. Así el monje yo creo que tendrá que intentar venir para Wilhelm. Yo creo que sí. Vale. Todo calculado. Y me dispara. Es que, tío, es que la inteligencia artificial es cuadriculada, tío. Es cuadriculada. Y encima lo sabía. ¿Muere Alina? ¿Por qué? ¿Cómo que muere Alina, loco? ¿Cómo que muere Alina, tío? Me cago en mi puta vida. Voy a quitarme del medio ya a este monje que me está rayando. Y aún así no me lo quito, tío.
Voy a tener que gastar un punto más de furgor, tío. Venga, el carajo, monje, que eres muy pesado, tío. Vale, me voy a poner aquí. Voy a curar a muerte. Me voy a mover con Ame. Con Ame. Me voy a mover aquí. Para obligar a moverse al espada y que solo puede atacar una vez. De hecho, estoy por no atacarle daño. Le voy a... Sí, sí, sí. Solo daño. Solo daño. Le voy a hacer daño. Y ya tiene que morir. Es decir, el siguiente turno yo voy a gastar 5 de fulgor, creo. Por narices, porque se me va a morir Wilhelm. Y Domi. Puede que gaste 10, ¿eh? Mano, Alina. Me ha atacado Alina. Perfecto. Pero a Domi me lo va a... Vale, sí. Perfecto. Ha salido la cosa bien. Como esperábamos, ¿vale? Ahora viene lo tochaco. Vamos a ver. Primero voy a asegurar aquí un poquito de daño. Vale, ahora que he tirado la granada... A ver, voy a intentar... No puedo, ¿no? No. Voy a asegurar movimiento aquí. Voy a darle melee. Se queda uno de vida, ¿no? Vale. Y yo espero... Voy a mover hasta aquí mismo si hace falta. Uf. Vale. Peñan los cafiritas con no sé qué, ¿vale? Uf. Jodido, loco. Jodido. Espero que no haya mucha más misión, mucho más combate, tío, porque la verdad que mentalmente... No, tío, mentalmente estoy súper agotado, tío. Mentalmente, ¿otra espada, tío? Guardia, guardia, guardia y guardia. Porque esta tiene que ser la salida. Mentalmente, tío, cansa mucho las peleas, tío. Cansa mucho mentalmente, tío. Mentalmente cansa mucho, tío. Voy a utilizar aturdir, tío, para quitar turnos de combate. Porque la verdad que estoy agotado. Y así tengo un poquito más de tiempo para pensar. Estoy cansado, tío. Estoy... Estoy agotadete, tío. Psicológicamente con las... con lo que lleva la pelea en sí, tío. Vamos a centrarnos en uno, por ejemplo, en este... Las peleas, tío, cansan. Cansan mucho, tío. No, 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 no me tilteo. Pero tengo que ser. Tengo que tener la mente fría. Porque sí es verdad que eso, que las peleas cansan mucho, tío. Psicológicamente son muy agotadoras, tío. Porque son constantemente pensando en el frío, en el fulgor, en lo otro. Uf, cansa mucho, tío. Cansa un huevo, tío. Vale, vamos a... Además, como tienen mucha vida... Como tienen mucha vida, tío... No me puedo permitir fallar ni un turno, tío. ¿Eh? Es que ellos tienen muchísima vida y a mí con dos toques me destrozan. Y encima Lina tiene frío, es decir... El frío le va mermando, tío. Vamos a
romperle la armadura. Mataría a este, ¿no? Vale, mato a uno. No porque voy a necesitar curar de nuevo a Lina, tío. Tengo que curar de nuevo a Lina, tío. Eso es bien y es mal, tío. Eso es bien y es mal, tío. A ver si tengo suerte y el guardia me ataca ahora a Wilhelm. Y por lo menos tengo el contraataque, tío. Este tiene que ser el final de la misión. Vale, me ataca a Wilhelm. Le hago el contraataque. Sí, del tirón. Vale. Que no sé si el contraataque... Sí, ese turno sigue el contraataque. Así que espero que el otro guardia también me ataque a Wilhelm. Aunque puede que me lo maten ahora. Por el frío puede que muera. Wilhelm muere. Lo sabía. Y ahora no tengo ya fulgor. Eso quiere decir que estoy jodido. ¿Vale? Eso quiere decir que ahora tengo que... es la última ronda en la que yo estoy operativo. Bueno, no, porque puedo curar a este, ¿vale? Para empezar voy a curarlo. Voy a curar a Wilhelm. Voy a ver si el perro mataría... El perro mataría a ese guardia. Voy a atacarlo. Vale. Esto ok. Esto ok. Este aquí. Ok. A ver, lo mataría aquí. Sí, y puedo luego utilizar el aturdir. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a luchar un turno más. Que parece... La única que me preocupa... Esa Lina. ¿No me aturde? ¿Por qué no puedo aturdir, tío? ¿No me ha dejado aturdir? ¿Cómo que no me deja aturdir, tío? ¿Por qué motivo? Ahora no me estaba dejando aturdir, joder. Ahora sí. No me estaba dejando aturdir, tío. Espero que Alina no se me muera con el frío, que se me puede morir. Se me queda uno, literalmente, tío. No puedo cometer ahora ningún fallo. Ningún fallo. Ni un puto fallo. Es que hay mucho frío. Mucho frío, tío. Joder, compadre. Joder. No, 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 no. A ver. Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir ya. Me voy ya. Me voy. Ya acabo la mazmorra. Porque me va a dar aquí un infarto, me va a dar un jamacuco, me voy a morir en directo y... ¿Es esta la entrada, Ricota? Lo es. Parece despejado, pero dentro hay dos puertas. ¿Cuál de las dos es la buena? ¿Dos puertas? 50% de probabilidades de acertar. Buen trabajo, Ame. Vamos a buscar a nuestros compañeros.
No, no, no. Quería acabar con esta mazmorra porque ha sido psicológicamente. Sí, es que psicológicamente, tío, es una puta tortura de juego, tío. Porque tiene un nivel de dificultad predeterminado. Tienes que hacer tú una buena elección de personaje y una buena elección de habilidades. Y tiene que tener fulgor farmeado. Una locura, tío. Una fucking locura, tío.